Hola, oigan, hoy están bien, están sucios, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ñiqui, ay, no sé si se limpiaron bien, pero mande. Hola, dice la Lía que allá anda. Ah, hoy es 7 de noviembre. No había agarrado la cámara para nada, plebes. Ya saben, mamá de dos, andamos. Mande. Oh, andamos siendo mamá de dos. Y está difícil, no está fácil, está complicado el asunto. Y ahorita, pues mañana es cumpleaños de la Lía. ¿De quién es cumpleaños mañana? ¿De quién? Es su cumpleaños. Entonces, ya nosotros en Guamuchi le festejamos. Yo sé que por aquí no les mostré ni nada, pero si ustedes se van a mi página de Facebook, ahí van a encontrar un video donde le grabé así poquito de lo que le hicimos adelantado, porque ya sabíamos que nosotros íbamos a estar acá y queríamos que, pues, pasarla con la familia que tenemos allá también. Ustedes saben que siempre lo habíamos pasado de este lado, ¿no? Bueno, el año pasado también le hicimos fiestita allá, es cierto. Es que es como que se me hace bien raro todo lo que ha pasado este año. Pero pues sí, se la adelantamos en Guamuchil. Entonces mañana es su cumpleaños verdadero y le vamos a hacer nomás una reunioncita entre mis cuñadas y mi suegra que ya está aquí con nosotros y nosotros. Es todo. Entonces vamos a ir. Es todo, dice. ¿Verdad? Entonces, Lía, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer? ¿Qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a comprar pastel. Ah, porque le va a dar mordida. ¿Y qué más? Platos, tenedores, ay. Ajá, ¿qué más? Piñata, y vamos a ir a comprar gelatina. Entonces vamos a ir a hacer eso, vamos a ir rapidito. No traemos a la bebé, la dejamos aquí con mi suegra para no sacarla. Mi suegra va a hacer mañana birria. De chivo. Sí. ¿Qué va a hacer, Lía? Birria. Va a ser birria. Y a los niños, que son, ¿cuántos niños son? ¿Como tres, cuatro niños? Con dos cajas. Unas pizzas. Ustedes saben que los niños pues ni comen birria, entonces le vamos a comprar unas pizzas y ya. Tempranito, porque luego aquí se pone muy fresco. Ajá, pizza. Se pone muy fresco por las tardes y luego con este cambio de horario que aquí hubo, pues se pone bien oscuro bien rápido. Y yo pues con la niña no podemos estar ahí afuera. Entonces para que sea tempranito, yo creo que ya ahorita es la una, como tipo 2 de la tarde. Sí, como a las 2, 3 de la tarde. No, como a las 2 de la tarde, yo creo que lo vamos a hacer Dos. mañana. Bien temprano pues, para que... Porque aparte que es, ¿qué? ¿Mañana? Miércoles. Es miércoles. Todos trabajan y todo eso. Lo bueno es que los niños salen temprano de la escuela, así que se van a la escuela. Entonces se van a poder venir. De la escuela. Sí, tú ya vas a ir a la escuela, ¿verdad? Sí, ya va a ir a la escuela. ¿Eh? Ajá. Entonces ya, vamos ahí, ya llevo yo la lista, son unas cuantas cositas, ya ellos compraron, ayer fueron, mi suegra y el Oscar fueron por la comida. Y nomás falta ahorita que si los platos, que si los vasos, cositas así, rápidas pues. Dame uno a mí, por favor. Uy, andan unos quises ahí. Bueno, vamos para allá pues. Ya estoy aquí en la dulcería. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? Yo estoy en la dulcería, le voy a agarrar unas cositas. Es una dulcería mexicana, obviamente. Voy a buscarle qué le pongo a las bolsitas. Salí, ahí anda, mira. Déjenme, porque aparte hay música, no puedo ponerles mucho. ¿El qué? El palillo. Oh, no sé qué dices. Oigan, venimos aquí a Walmart, pero... Porque mi suegra les digo que va a ser birria para mañana. Y andamos buscándonos. Ah, mira, acá están. Aquí están. Son. Ay, pero están muy chiquitas. Estoy buscando cucharas, pero que sean un poquito más grandes. Aquí hay, mira, white spoons. Ay, pero es la misma. Una cucharita que sea más grande para, ¿cómo se llama? Para la birria. Y de acá llevo nada más. Mira, mira. Mira, es una cosa seria. Me encargó mi suegra esto, que es para el caldito de la birria. Los vasos, pues obviamente para servir una soda. Estos para la pizza. Estos por si se quieren servir tacos. Estos por si se quieren servir en. ¿Cómo se llama? En En caldo. caldo. Ajá, en caldo. Y eso ya es pura cosa que hemos agarrado que no debería agarrar, pero es para la Lía. No, pues voy a agarrar. Nomás están estas cucharas y... Mira, esas que son un montón. ¿Cuáles? Las que estaban ahí. Ay, no, de esas no. No, pero blancas.
Ay, no sé. Vamos a agarrar de estas, Telia. Este sí. Sí, ese sí. Ándale. Aunque, ah, mira, aquí, White Forks, aquí, pero son muchos, mira. Son un montón, pues, no ocupamos tantos. Por, y, ¿qué te di, cucharas o tenedores? A ver, fíjate, se me hace que te di tenedor. Tenedor, cuchara. Ah, ok, ya. Entonces, 100 cucharas. Ah, oh, acá están, 100 cucharas, acá están más poquitas. La Lía yo creo que las agarró. Hey, ¿y para el pastel? Para el pastel ya agarré. Oh, no es cierto, no ha agarrado. No es cierto, no ha agarrado para el pastel. Ocupamos unos chiquititos, planitos. Unos chiquitos, planitos. Acá, mira, en este. Oh. No, pero estos son como taqueros, mira. Oh, okay. Se hacen así. A ver, más para acá. Acá hay más. Mira, aquí está uno. A ver. No, esos no. Ocupamos más chiquitos. Ándale, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Tus maneras luego los volvemos a usar para algo. Ahí están. Creo que ya eso es todo y quiero hacer unas gelatinas, pero mira, estos están muy padres para echar la gelatina aquí, mira. Así en chiquitos. Pero no, mejor no. Así, bueno. ¿Eh? Quería echarlos como snacks, pero no, mejor chiquito. No, vamos, 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 porque ocupamos seguir. Ya llegamos a la casa, plebones, y vean, tengo este paquete que es de Belle y Beto. Yo no sé si ustedes han visto esta caricatura, pero a Lía le encanta, está obsesionada con ellos. Y vean, aquí está, le pedimos, se lo mandamos pedir desde Monterrey. Muchísimas gracias a Giselle, que nos hizo el favor de comprárselo, todo esto. Le compramos el trajecito de Belle, las botas, y que unos monos, y que quién sabe qué tanto. Entonces ahorita se lo quiero poner el traje mañana, a ver qué onda, ojalá que sí le quede. Lo voy a sacar a ver qué. Ay, no, estoy mega cansada, plebes, la verdad. Ya me hice muy macha y fui a... Dejamos a la niña aquí con mi suegra. Y sí, vamos a ver que nomás era una lista bien pequeñita, pero la verdad es que apenas tengo una semana que di a luz. Y me siento bien, obviamente, estando aquí en la casa, pero esta es la primera vez que salgo. Bueno, la semana pasada hice mucho ajetreo también porque estuvimos yendo al hospital. No sé si les conté eso, pero resulta que a Ania se le estaba subiendo la bilirrubina, igual que a Lía. Y me bajó de peso, muchísimo bajó de peso. Me estaba diciendo la doctora que puede ser que corran la sangre de ellas. Nos checaron la sangre a mí y a Oscar y todo está bien, todo está bien. Entonces sí, estamos monitoreando a Ania y su comida todo el tiempo. Y pues les digo, fuimos al doctor varias veces y yo recién parida, al día siguiente que parí, ahí andaba yo ya en el doctor y la verdad es que sí me sentí un poquito aporreada. O sea, yo no debería de andar en eso. Pues si me decían las doctoras, oh, you look great, mama. Y yo, ay, sí, you look great, pero I don't feel great. You know, my friend. Y pues, ay, qué bonito. Miren, es esto lo que le pedimos a la niña. Este va a ser su regalo. Son todos los monos que salen ahí. Que si la Kelly, que si la Miguelita, que si el Beto, el perrón. Bueno, ella se lo sabe todo, plebes. Todo, todo. Y las botas. El Oscar estaba terco. Que pídele las botas también, porque también tienen que traerlas. Y yo, le ponemos unas toreritas. Digo, no, dice, pídele las botas. Les digo, lo mandamos pedir desde Monterrey, porque ahí es donde está el lugar, la tienda de ellos. Y este es el vestido. Ah, yo creo que sí le va a quedar. Yo creo que sí, miren. Es este, y viene con su moño y todo. Mañana le voy a dar la sorpresa, a ver qué hace. Ella no sabe nada de esto. Y este es el perfume de Belle y Beto. Ella, como los mira en la tele, dice, ay, mamá, el perfume. Y este se lo manda a regalar Giselle es mi contadora y ella me hizo el favor, así que muchísimas gracias, Gis. Yo sé que la vas a hacer súper feliz. Pero sí, este es el trajecito. Uy, a ver. A ver qué dice, se va a súper emocionar, estoy segura. Y este se lo voy a empacar. Este va a ser el regalo de mamá y de papá. Todos los monitos. Ay, no todo lo que uno hace por los hijos, ¿verdad? Dice Oscar, yo no sé cómo cabe en esa cajita, pero sí cabe. Es que no está
no está tan bultuoso el asunto. Ah, pues les decía que ya me siento cansada ahorita. Estuvimos como unas 3 horas siempre entre que íbamos a un lado, a otro. Y la poquita caminada como que sí me... Oh, ya me dolió la cadera. Ay, ¿qué voy a hacer? Necesito empacar esto. Tenemos una maldición con la gelatina. Mira el cochinero. ¿Por qué no grabaste con ese teléfono? Ay, sí, ríete. Ríete, ríete. No me estás haciendo nada. Mira, mira el cochinero de gelatina. Van 2 veces que se hacen las gelatinas, plebes. 2 veces. Mira. Y viene el cochinero. La culpable está acostada en ese cuarto. Allá está acostada la culpable. Ay, no. Ay, miren, es que ya las había hecho yo. Aquí están. Ya estaban allá metidas y todo. Pero resulta... Resulta que la Lía... Yo estaba allá sentada y estaba escuchando. Traía un trapo. Ella andaba de señorita Cenicienta limpiando, según decía. Y yo miraba que el trapo lo traía mojado, pero nunca captaba de qué, ¿no? Entonces cuando me levanto, porque escucho ruido para acá... Y la señora lo que hacía era agarrar el trapo y meterlo a la gelatina. Y iba y se ponía a limpiar todo allá. Entonces, imagínate tú. Ahí las... Ay, no. Bueno, pues el Oscar fue y compró otra vez gelatinas. Y mi suegra las hizo. Y ahorita vine y me fijé. Y se estaba tirando toda una. Porque la echó en esta, que está trozada. Está trozada de abajo, está rajada. Entonces, pues, no sé, traemos una maldición con las gelatinas, que yo creo que no quieren que coman gelatinas, no sé. Y, ay, en fin, mañana tenemos cita muy temprano para llevar a la niña. Vean, le compré estas bolsitas, aquí les voy a echar dulces, ni van a venir muchos niños, son como 2 o 3 niños nada más. Son 2, a ver, pues es el chico y si el bibis, ¿no? ¿No más? ¿Y el bebé? ¿Cuál bebé? Ay, ay, son 2 niños nada más, 2. Pero de todas maneras yo hice bolsitas. Bueno, voy a hacer bolsitas para que todos agarren bolsitas. Nosotros vamos a llevar bolsitas. Y le compré estas nomás que están bien chiquitas. Bueno, de todas maneras no compré muchos dulces. Son unos cuantos nada más. Y vienen estos también. Mira. Ay, está chiquito para el pastel. Creo que tiene, no importa. Es algo chiquito. Porque ya su fiestita ya se la hicimos. Un calor, un plebes, pero un calor de más. Te echaste un pedo. Miren, mi suegra ya dejó aquí la carne porque va a ser birria. Ya dejó remojando el chile. Ya dejó ahí los ajos también. Ay, qué rico. Muy delicioso. ¡Esta máquina! ¡Wow! ¿Te estás pudriendo? ¿Yo? Ni modo que yo. Bueno, voy a echar los dulces de una vez, fíjate. De una vez ya. Oh, cántale, Ani, cántale. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. ¿Cuál? ¿Cómo es ese? Happy birthday, hermanita. Happy birthday to you. Abrazo. Felicidades, Liliana. Felicidades, hermanita. ¿De quién es cumpleaños? No, de Ania no. Sucio, ¿quién lo ensució? ¿Tú?
Oh, pues vamos, vamos, para hacerte rápido la gelatina. ¡Wow! ¿Cómo te miras? ¿Bonita? Tina. Ah, bueno, pues. Tina. ¿Y yo cómo me veo? Tita. Bonita, ok. Ay, ya, qué bárbaro, está difícil que se salen. Ahorita como agarra a ver si se me van. Se salen, ay no. Ay, vi que tienes ¿cómo se llama? Así de que se abre y se cierra, entonces tú nomás lo metes y como... No, hubiera sido más fácil que yo lo pudiera haber cerrado así con la mano. Porque sí, lo estoy metiendo y ya nomás de baja, y ya nomás saco la mano y ya. Pero aquí tienen que estar todos metidos así, porque, ¿me entiendes? Bueno, ya, eso ya. Ya quedaron los globos de la Lía. Mírala. ¿No? Ya no hay. Ya, ahí tenemos una sorpresa. Niño. Pero ponte los shoes, pues, para que te puedas bajar. Mamá. Mamá, papá. Papá, ¿ya no hay? No, todavía no hay niños, más al rato. Así ya. Ella quería niños. Esta es una sorpresa de mamá y papá. Y al rato van a venir los niños. Oh, wow. ¿Estás lista? ¿Sí? Tapa los ojos, ¿eh? No. Ay, aire, no aguanta. No, pues. Ok. Cierra tus ojos, todavía no. Ok, vamos a contar a las 3, ¿eh? 1, 2, 3, ¡sorpresa! Botas de Belibeto. Ay. Y también tienes el vestido de Belibeto. Y también tienes el moño de Belibeto. ¿Te lo quieres poner para tu fiesta? ¿Sí? ¿Sí te gusta? Ma, te vas a poner ese vestido. ¡Felicidades! ¿Ya viste tu vestido? ¿Ya lo viste? ¡Wow! Está bien bonito, ¿verdad? ¿Te lo vas a poner ahorita? Oye, pues te tienes que bañar. Tienes que bañar. Tienes que cambiar. Y ya te pones el vestido de Beli Beto. Mira, aquí dice: Beli Beto para Lía, dice. ¡Oh, wow! ¿Estás emocionada? Sí. Estos son los dulces que le vamos a echar a las bolsitas de la Lía. Mira, compramos estos. Compramos. ¡Ah, mira, yo compré estos! Estos yo no los eché. Estos no es mi adquisición. Pero así quedaron. Ya hice una y así quedó la bolsita. Pusimos las Sabritas, le pusimos una paleta, un juguito. ¿Estás contenta? ¿Sí? Oh, ¿de qué es? De hielo. Ah, ¿no la habías visto? Y no, porque la había. ¡Wow! Pepo. Pepo. Tito. Vale, pues la voy a hacer todas. Ahorita te las enseño. Préndele la tele ahí. Sí, ya vete a sentar ahí, ándale. Está diciendo que esperes, ya te.
escucho, papá. Mantelito que no lo encontrábamos, pero ya lo encontraron. Ahí están unos globitos, el happy birthday. ¿Y esto qué es? Pastel. Es el pastel. A ver, ve pues. Beliveto. Ajá, de Beliveto. ¿Y aquí? Brownies. Pero no lo agarres todavía, hasta el rato. Brownies. Cupcakes. ¿Y esos qué son? No, no son regalos, son dulces. Son dulces. Sí, ahí voy. Así quedó. Chiquito, pues se ve bonito. Y ahora sí, ya nos vamos a ir a bañar. ¿Alia? Ah, ¿para dónde? A ver. ¿Para dónde? Ah, no, espera. ¿Para dónde quieres ir? A ver. A ver. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué? Ah, sí, el vestido. Que se nos ha tendido la cama, plebes. Aquí está el vestido, las botas que se va a poner ahorita. Ok, vamos a bañarnos, pues. A ver, pues, ¿qué nos quieres enseñar? A ver, mira. Ya voy, mi amor, ya voy. Ah, la piñata, a ver. Wow. Y viejitas, ¿verdad? Ah, sí, y por acá nos encontró una caja que teníamos escondida. Ándale, pues, ya vamos, vamos, porque tenemos que bañarnos, ándale. Ándale, ándale, pícale. ¡Wow! La Lía ya está lista. Una vuelta, Lía, una vuelta. ¡Órale! A ver, enséñame tus botas. ¿Tus botas? ¡Ay, qué lindo! ¡Anía! ¡Wow! Te ves increíble, ¿eh? ¿Es azul? ¡Anío! Ajá. A ver, una vuelta. ¡Ay, ya, churro! Usted es muy guapa, ¿eh? Todo talo. Todo. Todo talo. Todo. ¿Qué? A ver, ahí platica con ellas. Enséñales ahí en el espejo, enséñales en el espejo. En el espejo, a ver. Ridícula, ridícula. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Hazte para acá, mi amor. Vamos a cantarle, vamos a cantarle. Agárralo bien, ¿eh? Vente. Dame la mano.
Ya voy, mi amor, ya me voy a sentar contigo, espérame. Traí el encendedor, pues, y acá está. Si trae 18, sí. A ver si no se asusta con la barra. ¿Y te van a cantar el Happy Birthday? Happy Birthday. 1, 2, 3, ¿verdad? Espérate, no te vas a caer para atrás, ¿eh? Hazte poquito más para allá, pues, se va a poner papá. Que hubiera brincado. Y sí, pues ya. Todo vale 10. Se llega hasta Colonel. ¿A poco? No, no vení porque les voy a poco el de 18 vale 10. Dale 10 también. Ahí va, ya. ¿Quién te dio este? ¿Quién te lo dio? A ver. ¿Quién le dio ese?
Abre, abre. ¡Oh! ¿Qué es eso? Es un Mario Bros. Mira, es una mochila, mira. Esa mochila está buena para la foto. Mario. Otro Mario Bros. A ver, fíjate. ¿Quién te lo regaló? A ver. Ay, a alguien le voy a dar una paliza y yo. A ver. A alguien le voy a tener que dar. ¡Paleta payaso! Otro regalo. Ah, bueno. A ver, ingas, ingas, a ver. ¿Qué es? Caballo. Un caballo. Es un caballo. ¡Ay! Otro lado. Ok, dile gracias a tu tía Liz. Es tu mamá Gaby. Ah, ok. Es de tu nana Gaby, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! Unas pijamas. De segurito. ¿Qué es eso? La borrega. Mira, está grabando. Más claro. Uy, a ver este, a ver este. Uy, qué bonito. De Nana Gaby. Dile gracias, Nana Gaby. Gracias. Otro regalo. A ver. Oh, ¿qué es eso? Oh, fíjate. No, no lo ha mirado, no lo ha mirado. Pepo. ¿Y esta? Miguelita.
¿Y este? Kelly. ¿Y este? El conejo malapata. Lindo. Oye, y ahí te mandó un otro regalo Giselle. Giselle, a ver, fíjate. Fíjate qué es. El perfume de Belly. Uy, a ver, ¿te quieres echar? ¿Te quieres echar? Pues a ver, a ver. ¡Qué Kardashian! A ver, huélelo, huélelo, a ver a qué huele. Sandía. A ver, huélelo, huélelo. Sandía. ¡Huele a Belly! A ver, te echo. A ver, échame a mí. A ver. Tómala. Escóndale de mí. Sí, huele a Belly. A Belly, gracias. Huele sí, a pura vieja. Este es de el compaye, la Camila y la Daisy. De Daisy. ¿Qué? Te escuchan a Fedo. ¿Te vas a estar? Ok, falta este. Este es de compaye, la Daisy y la Camila. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un vestido. ¿De qué? Ah, no. No, no sabes. De qué. De princesa. Oh, ¿qué se cayó? Ah, nada, a ver. ¿Qué es eso? A ver, mira. ¡Una princesa! ¡Wow! A ver. Ese es de la Camila, a ver. ¡A Barbie! ¿Qué, otra Barbie? ¡Oh, wow! La Elsa. Gracias, diles. Listo, ya se acabaron. ¡Bravo! ¿Te gustaron tus regalos? Sí, todos. Bueno, estamos con ustedes. Que te vaya bien.